Pastor Mark, you want to preach? You want to preach? Okay. You can if you want to. Okay. Fíjese nomás, un gran hombre de Dios viene a escuchar a una estudiante. Aquí andamos, pero damos gracias a Dios. I'll try not to be nervous, but thank you for coming. Él va a estar con nosotros pronto y cuando ese hombre predica, es tremendo. Él es un verdadero coach, un entrenador, y hay una unción muy preciosa pastoral en su vida y estoy muy honrada de que él esté aquí con nosotros. Gloria sea al Señor. ¿Estamos listos para aprender? Padre, abre nuestros oídos ahora mientras escuchamos tu poderosa palabra. Abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos para ver las cosas desde tu punto de vista. Y que no sea yo hablando, sino tú fluyendo por tu espíritu a través de mis palabras y sanando a todo aquel que haya venido enfermo, libertando al cautivo, dando salvación al que vino sin salvación, y que podamos salir, oh Dios, capacitados para triunfar en esta generación y listos para tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, porque tú volverás y te llevarás a tu iglesia, y también para eso queremos estar preparados. Queremos estar preparados, oh Dios, para vivir contigo una eternidad, y yo te doy gracias porque tú eres el que salva. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y mientras lo declaramos con pasión, confiamos en que tú harás la obra perfecta en nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a aprender juntos, mis amados. Quisiera que empecemos en Génesis capítulo 8, versículo 22. Y vamos a continuar hoy a las 6:30. Para los que puedan regresar, será un placer tenerlos con nosotros. Recuerde que solamente la palabra que usted cree es la palabra que está funcionando en su vida. Solamente la palabra que usted cree es la palabra que le está trayendo resultados. A veces los observo a la hora de la alabanza y algunos ni aplauden. ¿Será porque no esperan que Dios responda en el día de la angustia? La palabra de Dios dice que cuando venga el día de la angustia, Él nos va a librar, pero esa libertad depende de que vengamos listos para alabarle. Entonces, si no creo esa parte a mí no me va a funcionar. La parte de la Escritura que tú decides no creer es la parte de la Escritura que nunca verá resultados. Aunque esté escrito, aunque sea la voluntad de Dios, imagínense, aunque sea la voluntad de Dios algo, solo lo que crees te funciona. Día fuerte, solo lo que creo me funciona. Día fuerte, solo lo que practico me trae resultados. Entonces aquí no se trata nada más de decir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita, aquí está. Pero solo lo que creas de su palabra es lo que sucede en tu vida. Para mí siempre será un ejemplo que trae terror el que Dios haya querido que el pueblo de Israel fuese dueño. Lo sacó de la esclavitud y siendo esclavos los hizo pasar por un desierto para probar lo que había en sus corazones, para probarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los hizo pasar por un desierto para demostrarles que aunque en el desierto no había trabajo, de todas maneras iban a comer. Que aunque en el desierto no había tiendas, no había quien les llevara agua, de todas maneras tendrían agua. Que a pesar de que no había dónde comprar ropa y zapatos, de todas maneras lo tendrían. Y además lo sacó con manos llenas. En el desierto Dios estaba diciendo, hey, si no pudieras producir tú nada, si no pudieras usar tus talentos, si no pudieras usar tus capacidades, tu sabiduría, tus maestrías, porque no hay, oiga, usted puede ser un doctor en algo, puede tener maestrías, pero ¿como para qué lo va a querer en el desierto? ¿Dónde aplico algo? Dios los hizo pasar por el desierto. No era el único camino para llegar a la tierra prometida, pero Él quiso que se fueran por ahí. ¿Por qué? Los hice pasar por el desierto para que sepan que aunque no hay y no vean con sus ojos, de todas maneras siempre van a tener.
Día fuerte, aunque no hay, de todas maneras, voy a tener. ¿Pero cómo? Bueno, analice lo que Dios hizo en el desierto por ellos. ¿Había trabajo? ¿Podían trabajar? ¿Algunos no han leído la Biblia? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Pero les faltó algo? Y ahí estaba Dios diciendo, quiero que pasen por aquí. Primera lección, que sepan que no solo de pan vive el hombre. También pueden tener pan, no porque ustedes lo producen, sino porque mi palabra manda que caiga pan del cielo. También puede tener agua, no porque ustedes la producen, sino porque hay agua en la roca. También pueden vestir porque yo hago que ustedes despojen Egipto de las mejores ropas, y en el camino en el desierto su ropa no envejecerá, ni tampoco los zapatos de sus pies. Quiero que aprendan a vivir por mi palabra, y el justo por la palabra de Dios vivirá. Ese es el significado central del justo por la fe vivirá. El justo por la palabra de Dios vivirá. ¿Cómo viviremos? Viviremos en base a lo que está escrito. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios haya dicho, y lo que Dios diga se va a producir. No necesito producirlo yo si lo puede producir Dios. Y yo tengo que investigar en la escritura cuáles son las palabras que Él ha declarado, que Él ha dicho, y las cuales van a producirme a mí la vida que yo quiero en cada área, empezando por la salvación. Esa es la puerta a todas las demás promesas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga conmigo, a los que le recibieron. A los que le recibieron. Ese dicho de que no puedes dar nada si no recibes primero es cierto. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Es cierto. Entonces, antes de pensar en dar, tenemos que pensar en recibir. Y Jesús de Nazaret lo pensó así. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y ahora cómo vivirán esos hijos? No van a vivir de lo que pueden hacer, no van a vivir de lo que pueden producir, no van a vivir de sus capacidades. El justo por la fe. ¿Alguien diga fuerte por la fe? ¿Alguien diga fuerte por la fe? El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es eso? Oiga, porque por tanto año uno oye la palabra fe en la boca de todo mundo. No tengo trabajo, yo vivo por fe. Eso es vivir por fe. Tengo muchos sueños, hermana, me da una ofrendita porque yo vivo de fe. Eso no es vivir de fe. El justo por la fe vivirá, se lo voy a poner de esta manera. El justo por una palabra de Dios vive. Se lo voy a poner de otra manera. El justo tiene una palabra y con la palabra de Dios produce lo que necesita. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no voy a producir o no voy a vivir en base a la economía nada más, o en base a lo que diga el mercado, o en base a mis propias capacidades. Voy a vivir en base a una palabra. Diga conmigo, en base a una palabra. Si tienes una palabra, tienes una fuente de producción. Porque la palabra de Dios es la que le produce al justo todo lo que necesita. El justo, por la fe, vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Empieza por recibir al Hijo como tu Señor y tu Salvador. Pero desde que le recibes por la fe, empieza una nueva vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Le recibí y cuando le recibí, dejé de ser lo que era y ahora soy un hijo de Dios. ¿Y cómo viviremos? Viviremos
por sus palabras. Y Jesús de Nazaret, en el camino que tuvo con sus discípulos, les empezó a enseñar que no nada más tenían que vivir de lo que ellos podían hacer, sino de lo que podían creer. Día fuerte, no solo voy a vivir de lo que puedo hacer, voy a vivir de lo que puedo creer. Y al que cree, ¿qué? Se lo vuelvo a preguntar, al que cree, no dice al que hace, dice al que cree. Tenemos que iniciar con la actitud de esa virgencita María, que pronto vamos a celebrar poniendo nacimientos, y ahí va a estar ella, ¿verdad? Y ella dijo, haz en mí conforme a tu voluntad, que seamos receptores de su palabra así, que recibamos todo lo que Él quiere darnos para producir todo lo que Él ha prometido. Quiero ser un receptor de tus palabras. Quiero coleccionar tus palabras. Quiero que tu palabra sea lo más importante en mi vida y que nada tome ese nivel. Porque aún Él puso su palabra por encima de su nombre. Quiero que vivas, pero no de lo que puedes hacer, dice el Señor, sino de lo que yo puedo hacer por mi palabra. Y cada vez que vean la nieve, no nada más se quejen del frío. También digan, así como desciende la lluvia y la nieve, y hace germinar la tierra y la hace producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual la envío. Mis amados, ¿ha enviado Dios palabra respecto a tu familia? Sí. ¿Ha enviado Dios palabra respecto a tus finanzas? Sí. ¿Ha enviado Dios palabra respecto a tus negocios? Sí. ¿Y qué necesito? Vivir de lo que su palabra dice. ¿Tendré lo que la Biblia dice que puedo tener? ¿Haré lo que la Biblia dice que puedo hacer? ¿Iré donde la Biblia dice que puedo ir? Mis únicos límites son su palabra. Y si Dios dice que sí, entonces va a ser sí. Y si Dios dice que no, entonces va a ser no. Pero no me voy a dejar gobernar ni dirigir por ningún otro sistema más que el reino de Dios. Quiero hacer algo, Dios dice que sí, hágalo entonces. Pero el banco dice que no, pero Dios dice que sí, hágalo entonces. Viviré de lo que creo, y al que cree todo le es posible. Entonces hoy, mis amados, estamos a unas semanas de empezar un 2014. Quiero decirles que si ustedes toman una palabra y la creen, pueden vivir de ella. Cada intento para vivir en nuestra autosuficiencia es un paso que nos aleja de Dios. Vivir de lo que tú sabes hacer, de lo que tú puedes producir, vivir de lo que tú puedes ganar, de lo que tú puedes hacer con tus manos. Cada vez que vivo en mi autosuficiencia, me alejo de Dios. Parte de lo que es vivir por la fe es una dependencia a su palabra. Porque, mis amados, si Dios no hablaba, el pueblo no comía. Si Dios no hablaba, no salía agua de la roca. ¿Sabe qué? Dios les estaba enseñando algo. Háganse adictos a lo que sale de mi boca. En lugar de que persigan lo que la gente necesita, mejor persigan lo que sale de mi boca. Y el pueblo de Israel, ya en lugar de ver hacia el desierto, veían hacia la palabra. Y en lugar de ver hacia sus ropas, veían hacia la palabra. Pero lo terrible, mis amados, es que la voluntad de Dios era que ellos fueran dueños.
Los hizo pasar por un desierto para que vieran que no solo de pan vive el hombre. Nada más que llegaron a la tierra prometida llena de gigantes y dijeron, ¡ey! En el plan de hacernos dueños, nunca nos dijiste de gigantes. Y ahí estaba una generación necia que decía a Dios, hey, si pude sacarles agua de la roca, si pude abrirles un mar con mi palabra, si pude traerles maná del cielo con mi palabra, cuando se enfadaron de comer puro pan, les mandé codornices con mi palabra, si sus vestidos no envejecieron por mi palabra, no podré entregar una tierra aunque tenga gigantes. Dos regresaron diciendo, ya sabemos lo que la palabra de Dios puede producir, por lo tanto estos gigantes para nosotros van a ser pan comido. Y los otros que andaban haciendo, sacaron su cinta de medir y empezaron a medir gigantes. Y luego se midieron a sí mismos y dijeron, nosotros nos vemos como grillos ante los gigantes. Mis amados, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que aunque la voluntad de Dios está aquí escrita, solo lo que tú decidas creer de su palabra funcionará. Tu presente es el resultado de lo que crees o de lo que dudas. Tu futuro será el resultado de lo que crees o de lo que dudas. Y yo quiero hoy animarles a que entremos en el 2014 con la fe en la poderosa palabra de Dios, porque Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. No considerando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. No poniendo nuestros ojos en las circunstancias, sino en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de nuestra fe, y creerle. Y actuar en base a lo que Él dice. Que sea su palabra por encima de todo lo demás. Al cumplir 17 años, mis amados, yo llegué a la iglesia. Y por favor, no me malentiendan. No me pongan en el montón de la gente que puede abusar de algo escrito. Entiendan, yo llegué a la iglesia a los 17 años. Yo no sabía nada de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Yo no sabía nada de denominaciones. Yo fui católica toda mi vida hasta los 17 años. De misa me iba a la iglesia. Y nunca, gracias a Dios, nos prohibieron ir a misa. Nunca nos dijeron que teníamos que abandonar la iglesia católica. No, yo de misa me iba a la iglesia cristiana. Hasta que un día ya me quedé ahí. ¿Y sabe una cosa? Nadie me dijo, a pesar de que en la iglesia católica yo veía una cruz, nadie me dijo que estaba vivo el que colgaba. Y yo llegué a la iglesia cristiana y empecé a escuchar de un Dios vivo. ¿Cómo piensa un joven de 17? Obviamente con toda la inmadurez, ¿verdad? Empecé a pensar de una manera inmadura conforme a mi edad, en decir, yo quiero probar que ese Dios está vivo. Y empecé a escuchar las escrituras, empecé a leer libros, especialmente dos libros que leí yo creo que eso ya lo leí como a los 18 años, del doctor Mike Murdock. 31 razones por las cuales la gente no recibe su cosecha financiera y también la ley del reconocimiento. Así de chiquilla los leí. Y me sorprendió algo, que la escritura dice que puedo poner a prueba a Dios. Estoy hablándoles de cómo yo empecé a descubrir leyes de la palabra por las cuales he vivido y a las cuales ahora me aferro. Y ahí, empezando a estudiar la escritura, me di cuenta que dice, probadme ahora en esto. Y un predicador dijo, que si le das a un Dios invisible, verás al Dios invisible. Y yo dije, momento, ¿se puede ver a un Dios invisible? Por supuesto que sí. Cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, el resultado te demuestra que Dios existe.
¿A ustedes les gusta platicar con Dios? Eso es orar, iglesia, platicar con Dios. Y yo empecé a ver resultados desde joven, de ver que lo que Él decía era cierto. Y ahí me dijeron que yo podía platicar con Dios y que Él escuchaba mis oraciones. Yo espero que nuestros jóvenes sepan que se puede platicar con Dios y no necesitas estar de rodillas ni con las manos levantadas. Puedes estar platicando así como estamos platicando. No necesitas cambiar tu voz de aleluya, vengo ante ti. No. Así como eres. Puedes platicar. Y a Él es la única persona en tu vida a la que no le tienes que dar explicaciones. Porque Él te conoce. Él es la única persona en tu vida que nunca te va a malinterpretar, porque Él te conoce. Él conoce tu pasado, Él conoce quién eres. Con Él puedes hablar tranquila, tranquilo, sin que te malinterpreten nada. Él no se va a ofender. Bueno, no quiero irme por ese lado. Y mis amados, me puse a platicar con Él porque yo quería novio. Claro que nuestros jóvenes no quieren, ¿verdad? Y ustedes tampoco querían. ¿O qué? Me están viendo así medio. Y yo quería novio. Y empecé a andar con un muchacho y Dios me dijo que terminara con ese muchacho. Y terminé con ese muchacho. Pero me molestó. Entonces ahí estaba yo en la parada del camión para irme a la universidad. Eran las 5 de la mañana, estaba oscuro. Y empecé a platicar con él y dije, óyeme, no. Tú quieres que no tenga novio. Pero yo necesito esa atención. Entonces, si no quieres que tenga novio, me la vas a tener que dar tú. Estoy platicando con un Dios invisible que oye tus oraciones. Me dijeron que podía platicar con Dios. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Si no quieres que tenga novio, entonces tú vas a ser mi novio. Y me vas a tener que traer flores tú. En el nombre de Jesús, amén. Si usted no puede platicar con Dios con libertad, no ha aprovechado algo tan grande. Usted puede usar la palabra en relación a un Dios invisible, un Dios invisible, pero los resultados son visibles. Estoy hablándoles que a los 17 años yo no llegué a la iglesia, mis amados, como ahora los jóvenes. Yo no llegué preguntando por qué no hay videojuegos aquí, como en otros lugares sí hay. Yo no llegué al templo diciendo, ¿qué aquí no hay pizza? Porque pensamos que si no les damos pizza a los jóvenes se trauman en las iglesias. Yo no llegué aquí diciendo, ¿qué no va a haber show? Porque pensamos que si en el servicio de jóvenes no hay show, pobres de nuestros jóvenes se van a traumar y se van a lastimar y su cerebro quedará dañado el resto de sus vidas. No necesitan show, los jóvenes necesitan show. ¿Sabe qué necesitan sus jóvenes? Sus jóvenes necesitan saber que hay un Dios invisible que les oye. Entonces yo no ando proveyendo aquí ni show, ni palomitas, ni dulces, ni videojuegos. Pero sí le voy a decir una cosa, cada vez que venga Perdón Amistad, usted puede aprender de un Dios invisible que está dispuesto a mostrarse a sus jóvenes. Y así llegué yo a una iglesia donde no había show, había palabra. ¿Sabe qué me preguntan sus jóvenes, mis amados? Sus jóvenes no me preguntan que por qué no hay palomitas hoy. Sus jóvenes no me preguntan que por qué hoy no hubo, videojuegos o futbolito. Sus jóvenes se acercan y me preguntan, Pastor Ana, ¿Jesús de Nazaret de verdad es el único Dios? Porque mis amigos tienen otros dioses. Eso me preguntan sus jóvenes. Sus jóvenes quieren saber si a la hora que hay un bully en la escuela, Dios se levantará como poderoso gigante a su favor. Mis amados, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a conocer a un Dios invisible. Que cuando camino a favor de lo que su palabra es, los resultados son visibles. Yo lo único que le digo es, entre al 2014 con una palabra de parte de Dios. Úsela y vea los resultados. Hay muchos que se meten a templos cristianos, pero no tienen Dios.
no platican con Él, no lo adoran, no lo aman, no practican su palabra. ¿Qué son? ¿Cristianos? No, ¿quién sabe qué son? Pero yo entré así, descubrí de la oración, pues, ¿qué hacía? Pues platicar con Dios. Y yo quiero flores porque quiero novio. Y tú me dices que no puedo tener novio, pues vas a tener que ser tú mi novio. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué niñería, verdad? Acuérdese que tenía 17 años. Y llegué un día a la iglesia, al servicio, nunca se me va a olvidar. Y estaba de ujier. Y de pronto veo a una hermana chiquita. Estoy tratando de recordar su nombre, la hermanita Niño. ¿Te acordarás de la hermanita Niño? ¿No? Y entró con un ramote de flores que la tapaba toda. Entonces veía sus piernitas y el ramo de flores la tapaba. Y se venía acercando. Y yo lo único que pensé fue, qué bonitas flores. Qué hermosas flores. Unos arreglos florales que ella hacía tremendos. Ella tenía una florería. Y se acercó, y se acercó, y se acercó. Y cuando vi que no se detuvo en el altar para poner las flores, que no se detuvo con nadie más, y se seguía acercando, hasta que ya la tenía enfrente, y me dice, no sé por qué, pero Dios en la mañana me levantó y me dijo, llévale flores a Ana y dile que son de mi parte. Mis amados, cuando tú pones en práctica su palabra, hay un Dios invisible que cuando das un paso hacia Él conforme a su palabra, los resultados son visibles. Me enamoré de un Dios que me oye y me enamoré de un Dios que lo que Él dice lo cumple. Y lo que nuestros jóvenes necesitan no es palomitas, es saber que Dios los oye. Y otra cosa que empecé a descubrir es que hay una ley bíblica en Génesis 8:22 y que la estamos comprobando ahorita, por la cual podemos confiar. Vuelvo a decirles, no pongan sus defensas. Así empecé yo a los 18 años, sin saber, ya para entonces cuando empecé a estudiar esto, ya tenía entre 18 y 19 años. Y cuando empecé a estudiar esto, empecé a practicar la palabra, sin saber que hay gente que habla de puro dinero cuando se habla de la semilla, sin saber que hay abusos en los predicadores. Yo no sabía eso, acuérdense, yo estaba en México, en Vallartita, donde ni siquiera había cadena cristiana en la televisión todavía. No había internet todavía, no había Facebook ni Twitter, no, uno no andaba en eso. Pero yo cada vez que me acercaba a la Biblia, mis amados, yo quería probar que el Dios que hablaba era real. Y entonces yo decía, ok, ¿qué es esto de la ley de la siembra y la semilla, de la semilla y la cosecha? Que cuando tú siembras, la cosecha la da Dios. Y luego ahí descubrí en Malaquías 3 que dice que en eso puedo ponerlo a prueba. Y más o menos es así. Tú avientas semilla al cielo y si cae más de la que aventaste, hay alguien allá arriba. Si no cae más de la que aventaste, no hay nadie. Y me puse a probar. ¿Qué le parece? Génesis 8:22. ¿Me acompañan? Dice, mientras la tierra permanezca, ahí dice, no cesarán. ¿Me puede poner la traducción Dios habla hoy? Y si no, la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Están aprendiendo, mis amados? Mientras el mundo exista. ¿Alguien sabe si existe el mundo? ¿Sí se asomaron? ¿Sí está todo bien? ¿Todo bien? Ok. Habrá siembra y cosecha. En esa es donde decimos, quizás sí, quizás no. Porque ya esto de la siembra y la cosecha, ya se hizo un abuso en las iglesias, chalala, 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 ¿ok? Pero el hecho de que alguien abuse algo que está en la Escritura no significa que no es real, mis amados.
están aquí. Que se use mal algo no significa que no se debe de usar bien. Que alguien lo use mal no significa que no lo debemos usar nosotros. Hay que usarlo y hay que usarlo bien. Y las finanzas no es la única área donde Dios habla de siembra y cosecha, ni tampoco los árboles frutales. Hay otras áreas. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es, mientras veas que el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha. El presidente Obama puede estar haciendo locuras en el gobierno, tu país puede estar viviendo por problemas económicos, tu vida puede estar pasando por una situación difícil, pero la única condición para que la ley de la siembra y la cosecha funcione, ¿cuál es la condición en este texto? ¿Quién sabe? Mientras el mundo exista. Si el mundo existe, esto funciona. Si el mundo existe, esto funciona. ¿Sí entienden la palabra siempre o no la entienden? Pues yo lo aprendí así. Y oiga, aquí estos rollos de, pero pastor Ana, ¿en cuáles cosas Dios habla literal y en cuáles? ¿Sabe qué? Yo no me metí con esos rollos cuando llegué a la iglesia. Yo todo lo que está escrito dije, si Dios lo escribió, a la hora de practicarlo debe de funcionar. Si no, esta Biblia es una mentira y Dios es un mentiroso. Yo no ando con ese rollo, será literal, no, póngalo en práctica. Y verá que Dios cuando quiso decir algo, fue así como lo quiso decir. Y los resultados que dijo que sucederían, sucederían así como Él quiso decir. Siempre habrá. Y yo dije, en Vallarta que hay días, hay meses con turismo, hay meses sin turismo. Y uno dice, no siempre hay trabajo. Y yo decía, sí, pero siempre habrá la ley de la siembra y la cosecha. No siempre es temporada de construcción en Denver, pero siempre habrá siembra y cosecha. No siempre hay clientes, pero siempre habrá siembra y cosecha. No siempre hay lugares abiertos, pero siempre habrá siembra y cosecha. Y yo me voy a agarrar de lo que Dios dice que hay siempre. ¿Alguien día fuerte? Siempre. Siempre. No es casualidad que esta preciosa mujer que hemos estado estudiando de la esposa ejemplar en Proverbios 31:20 dice que ella siempre tenía que dar. ¿Cómo es posible que esa mujer siempre tenía que dar? ¿Que no hay momentos donde uno no tiene? Pues ella tenía siempre. ¿Alguien aquí tiene un problema con tener siempre? ¿Cuántos de aquí quieren tener siempre? Bueno, la Biblia dice que ella siempre tenía algo que dar. Siempre habrá siembra y cosecha. Ella siempre tenía algo que dar. Siempre habrá siembra y cosecha. Ella siempre tenía algo que dar. Siempre habrá siembra y cosecha. Entonces, ¿cómo puedo entrar a eso? Si siempre habrá siembra y cosecha y ella siempre tenía que dar, yo también quiero participar en eso. Eso fue lo que yo aprendí así de chiquilla, hombre, sin saber tanto rollo del mundillo cristiano. Y además yo dije, con que se le puede dar a Dios y después ver los resultados. Alguien día fuerte siempre habrá. Siempre. Y descubrí, mis amados, que Dios es el que da semilla al que siembra. ¿Me puede acompañar, por favor? ¿Dónde está ese texto? En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver primero Isaías 55:10. ¿Están aprendiendo? Así yo veía las reglas divinas, decía, ok, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aunque no haya siempre temporadas económicas, aunque no siempre haya tiempos de clientes, aunque la economía sea así que un día está bien, otro día está mal, a nosotros Dios nos trata diferente cuando creemos a su palabra. Siempre habrá. Y la mujer de Proverbios 31:20 dice, siempre tenía. ¿Cómo me muevo de ser del de vez en cuando al de siempre? ¿Cómo te mueves de ser del que tiene de vez en cuando al que tiene siempre? Y esto lo empecé a probar desde que llegué a la iglesia. Y hasta hoy sigo viendo los resultados. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
¿Vieron la nieve? Entonces, Génesis 8:22 dice que siempre habrá siembra y cosecha, y también dice que siempre habrá invierno. Entonces, cada vez que veo el invierno, me doy cuenta que la ley de la siembra y la cosecha también funciona. Porque si Dios no ha fallado con la nieve, tampoco va a fallar con la siembra y la cosecha. Siempre habrá. Si hay frío, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta que si hay frío? Y la Biblia dice, siempre habrá. Mientras el mundo exista, siempre habrá frío y calor. Entonces, cada vez que es algo, hago así, digo, sí existe la ley de la siembra y la cosecha. Es más, hoy es un día para sembrar, porque si funcionó el frío, funcionará la ley de la siembra y la cosecha. Oh, si cae nieve, no importa cómo esté lo demás, mientras el mundo exista. Por lo tanto, si hay nieve, siempre habrá siembra y cosecha también. Y voy a usar esa ley a mi favor. Y el que lo crea, adelante. Y el que no, échese un sueñito. Siga viviendo de lo que usted puede. Pero ¿sabe qué? A mí ya me malacostumbraron a vivir de lo que Él dice. Y esa costumbre como que me gusta. Porque hasta hoy no he recibido nada por calificar. Hasta hoy todo lo que he recibido ha sido por creer. Y esa es la manera que vivirá, no los predicadores, sino los que son salvos. ¿Usted es salvo? Si alguien aquí no es salvo, hoy es el día para ser salvo. Pero si usted es salvo, entonces usted es justo. Y si usted es justo, el justo vivirá por fe. Por creer a lo que Dios dice. Yo tomaba esta palabra y yo decía, yo voy a probar si esto es cierto o es mentira. Que se note. Para que si es mentira, de una vez abandono esto y a otra cosa me dedico. Oiga, tanto sacrificio de no tomar, no ir a los bailes, no tener novio, ¿para que no exista? Óigame, no. Si iba a sacrificar todo eso, tenía que ser por un Dios vivo. Ay, la religiosidad, nada. Yo solo actué por un Dios vivo. ¿Me están oyendo? Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dice, y da semilla al que siembra. ¿A quién le da semilla? ¿Están de acuerdo que hay una diferencia? Cuando tú dices, ¿a qué te dedicas? Oh, yo juego fútbol. ¿Verdad que patear la pelota los domingos por 5 minutos no es jugar fútbol? ¿Tú qué eres? Oh, yo juego golf. ¿Verdad que agarrar el palito ese con la bolita esa en los malls donde hay golfito? ¿Verdad que eso no es jugar golf? ¿Verdad que sembrar una vez al año no es sembrar? Él da semilla al que siembra, no al que piensa de vez en cuando. No, Él da semilla al que siembra. Me gusta más en inglés porque dice, Él da semilla al sembrador. Tenemos la King James. A ver si la podemos ver, a ver si no quedó mal con ustedes. Isaías 55:10. ¿Cuánto necesitas hacer para que puedas llamarte un futbolista? Pues patear la pelota de vez en cuando no te hace futbolista. Jugar golf de vez en cuando no te hace, ¿qué se dice? ¿Golfista? ¿Así se dice? Ah, caray. No sé cómo se dice. No se rían, corríjanme. ¿Se dice de otra manera? No sé cómo se dice. Bueno, el agarrar la raqueta y jugar tenis no te hace profesional en el tenis porque agarraste una raqueta. La palabra de Dios dice que Él da semilla al sembrador. ¿Y sabe qué? El ser sembrador es un estilo de vida, es una manera de pensar. Te mantienes todo el tiempo pendiente de tu semilla. Y tu semilla es la que produce tu cosecha. Piensas como sembrador en todo, no nada más en las finanzas. Siembro con mis palabras y voy a tener cosecha. Siembro con mis acciones y voy a tener cosecha. Siembro con mis finanzas y voy a tener cosecha. Y todo lo que hago, lo hago en expectativa de recibir algo. Eso lo aprendí cuando llegué, mis amados, y al ver la cosecha llegar, me volví a loca. He give, ¿dónde dice? That it may give seed to the sower.
Ahora, ser un sower es un sembrador. Él da semilla al sembrador. ¿Mm? Él da semilla al que siembra. Y la mujer de Proverbios 31:20 siempre tenía algo que dar. Cuando tú te conviertes en un sembrador full time, dicen los gringos, entonces tú te conviertes en uno que recibe cosecha full time, dicen los gringos. Ahora usted dirá, no, yo no creo en la siembra, en la ley de la siembra y la cosecha. Ah, no, mire, aunque usted no lo crea, de todas maneras está sembrando y de todas maneras está cosechando. Nadie dice nada. Quiero mostrarle algo, porque no nada más estamos hablando de las finanzas. También las acciones son semillas. ¿Podemos ver algunas escrituras? ¿Sí están aprendiendo algo, mis amados? Yo empecé chiquita a ver todo eso y decía, ¡wow! Entonces un día me dijeron, ¡dad y se os dará! Dije, ok, a ver, explíqueme bien. Entonces, ¿quién da? ¡Tú! ¿Y quién me dará? ¡Dios! ¿A través de ángeles? No, a través de otros. Pero ¿me van a dar porque trabajo para ellos? No, eso se llama sueldo. Lo que te van a dar es sin que tú hayas hecho nada, nada más por haber obedecido. Eso se llama sobrenatural. Mis amados, no se conformen en tener una experiencia sobrenatural cada 10 años. Cuando tú participas en la ley de la siembra y la cosecha, lo sobrenatural es parte de tu diario vivir. Oiga, para mí eso era. Entonces decía, a ver, otra vez. Entonces, dad soy yo, sí. ¿Y se os dará quién es? Dios mueve a otros a darte. ¿Pero por qué me van a dar? Pues porque Dios los va a mover. Ay, ¿a poco? Sí, órale. Entonces un día me quité unos aretes porque no tenía dinero. Mis amados, lo primero antes de convertirte en alguien que siembra, tienes que hacer un inventario de tu semilla. No es cierto que nunca, que no tienes algo que dar, siempre tienes algo que dar. Y hasta que tú hagas un inventario de lo que tienes, ahora descubres cómo va a empezar un futuro que no tienes. La viuda de Sarepta, ¿qué tenía? Una botellita de aceite. Y ella dijo al principio, no tengo nada. Y el profeta dijo, busca qué tienes, algo tienes que tener. Oh, sí, una botellita de aceite. Y ese fue el principio. Siempre tienes algo en tu presente que va a producir lo que no tienes en tu futuro. La otra viuda, ¿se acuerdan que tenía? Un poquito de aceite y un poquito de harina. Y usó lo que tenía. Y Dios, al tomarlo, creó un negocio para ella. Vivió de lo que tenía ella, su hijo y el profeta el resto de sus días. ¿Cómo fue que multiplicó? ¿Cómo fue que Dios hizo el milagro de la alimentación de los 5,000 y luego de los 4,000? Pudo haber aparecido peces, pudo haber dicho, aparezcan peces en este momento. Pero no lo hizo así. Él usó lo que tenían, 5 panes y 2 peces. Y cuando los tomó en su mano, multiplicó para alimentar a 5,000 y luego a 4,000. Dios siempre va a usar lo que tienes. Tienes que hacer un inventario de lo que tienes ahorita. Si tienes algo que dar, ¿qué es? Que al sembrarlo, siempre habrá siembra y cosecha. Produces lo que quieres. Yo no tenía dinero, tenía unos aretitos. Y el obispo Saúl González decía, ¡vámonos a Dallas! Y híjole, ¿y ahora cómo le hago? Porque no tengo dinero. Entonces me quité unos aretes. Y fui y los di. Y luego fui con Dios y le dije, ya hice mi parte. ¿Sí están aquí, mis amados? Porque luego no quiero que salgan necesitando y les estoy diciendo cómo. Ya que está a tu lado, despierta. Y entonces, mis amados, salgo después de ya haber soltado lo que tenía y diciéndole a Dios, ok, sigues tú. Y va a ser sobrenatural. Entonces, no me voy a poner a trabajar y decir que el sueldo fue mi cosecha. Nada. Quiero que se note que eres tú. Y me vino una idea. Ve a buscar al director de American Airlines. Al aeropuerto. Me fui
Me subí a un camión, llegué a buscar al director de American Airlines y me encontré con su asistente, le dije quisiera verlo 5 minutos. Sale el director y me dice, ¿en qué le puedo servir, señorita? Yo necesito 5 minutos con usted. Ok, pase. Digo, mire, Dios me quiere en Dallas y yo necesito un boleto de avión y necesito que me lo regale, por favor. ¿Por qué hice eso? Porque yo di. Y a mí la palabra de Dios me dice que me darán. Y yo necesitaba ir a Dallas, por eso di mis aretes. Entonces estaba buscando de dónde iba a venir, porque son a través de las manos. Estoy pendiente quién me va a dar. Entonces ahí estaba frente al director de American Airlines diciendo, ¿me puede dar mi boleto, por favor? Porque me tengo que ir y necesito el boleto. ¿Ustedes piden boletos gratis todo el tiempo o por qué ni sonríen? Ay, seguramente le dio un body pass, de esos que tienen todos los empleados. No, fíjese que no. Me dio un boleto de avión hecho y derecho, sin nada de waitlist ni nada. Me dijo, ¿Dios te quiere en Dallas? Sí. ¿Y no tienes dinero? No. ¿Y necesitas que yo te dé un boleto gratis? Sí. ¿Cómo te llamas? Ana Georgina Sweet Carrillo. Perfecto. Venga el lunes por su boleto. Lo tiene. Ah, no, yo voy a ir a ganarme el dinero con el sudor de mi frente. No, usted puede hacer lo que guste, pero yo quiero probar si es cierto que no solo del pan que yo puedo producir puedo vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empecé chiquilla. Ahora, mis amados, hay algunos de aquí que ya pasaron de los 40 y tantos. Yo empecé a los 17, ¿como para cuándo vas a empezar tú? Porque si quieres una cosecha constante, tienes que ser un sembrador. Él da semilla, no al que siembra una vez al año como el que se llama futbolista y nada más patea la pelota en su jardín. No, él da semilla al sembrador. Y yo desde ese día, mis amados, así he pensado. ¿Y sabe qué? Aunque no haya economía, aunque los bancos digan que no hay, aunque los trabajos digan que no hay, Génesis 8:22 me dice, siempre habrá siembra y cosecha. Y desde entonces me enseñé a hacer un inventario de lo que tengo. Porque el sembrador hace un inventario de lo que tiene para sembrar. Y no nada más con las finanzas. Porque aquí hay un error y ya voy a cerrar, pero fíjese bien esto. Hay gente que dice, ok, voy a dar $1,000 en la ofrenda el domingo, pero ya a partir del lunes quiero ver todas mis promociones hechas realidad. Pero no nada más el dinero es semilla, también tus acciones. Entonces, si siembras finanzas, vas a cosechar, pero tus acciones y tus palabras también se tienen que alinear con la cosecha que esperas. Tus acciones son semillas. Si eres un irrespetuoso en el trabajo, si eres un impuntual en el trabajo, si eres un mal hablado en el trabajo, si eres un pleitero en el trabajo, tus acciones cancelan tu semillita de $1,000, porque las acciones también son semillas, no nada más el dinero. Tus palabras también son semillas, no nada más el dinero. Todos los días están sembrando, mis amados. De hecho, les digo algo, tu presente se llama cosecha de lo que sembraste en el pasado. Tú decide qué quieres producir en tu futuro. Piensa como sembrador. Dile al que está a tu lado, piensa como sembrador. ¿Pero por qué se lo dicen así? Piensa como sembrador. Vamos a ver un solo texto y ya me voy a callar. Proverbios 22:8. ¿Aprendieron algo? Vive de lo que Dios dice. Vive de lo que Dios dice. Puedes hacerlo a tu manera, sí, pero entonces, ¿cómo vamos a vivir de lo sobrenatural? Esta para mí es una ley favorita. Ponme la traducción, palabra de Dios para todos, por favor. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Siembra en tu casa, cosecharás,
Entonces uno dirá, no, Daddy se os dará. Pues sí, sí, pero también tus acciones son semillas que producen, ¿qué? Desgracias. ¿Las desgracias son para los cristianos, mis amados? No, pero por eso Dios nos ha dado un carácter, ¿verdad? Por su palabra, que no es problemático. Entonces uno dice, no, pero si yo estoy yendo a la iglesia, sí, pero ¿cómo es tu carácter? ¿Eres bronco? ¿Eres bravo? ¿Eres problemático? ¿Eres mal hablado? ¿Eres así, geniudo, explosivo? La Biblia dice, si siembras dificultades, vas a cosechar. El que entiende la ley de la siembra y la cosecha nunca dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El sembrador no ve sus campos y dice, sandías, ¿por qué? ¿Por qué, sandías? ¿Por qué? No, el sembrador dice, ¿por qué tengo sandías? Porque eso sembré. Entonces, nada de que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sembraste? El sembrador todos los días piensa en sembrar. Tú siembra dificultades, cosecharás. No que Dios me protege, sí, pero Dios te dijo qué semilla usar y qué cosechar. Entonces no nada más es voy a empezar a dar más dinero, nada más tus acciones también deben de ir en línea con la cosecha que esperas en tu futuro. Y hay algunos aquí, mis amados, que necesitan considerar, creas o no en la ley de la siembra y la cosecha, está escrito y está funcionando y es real y te está produciendo y tu presente es la prueba de eso. Ahora, quiero cerrar este servicio diciéndoles una palabra que Dios me dio para el 2014. ¿Están listos para una palabra de parte de Dios? ¿Quieren empezar el 2014 con una palabra de parte de Dios? Salmo 65:11 en la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. Ah, caray, se llevaron a toda la iglesia. Los jóvenes, miren nomás, son muchísimos. Puros sembradores allá ahí, miren. ¿Te llevaste a toda la iglesia, papi? Todos los jóvenes. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie si son tan amables? ¿Qué espero en el 2014? Todos los que son sembradores asiduos con la palabra de Dios van a gozarse con este texto. Y algo conozco de Perdón Amistad Denver. Nadie ha sembrado como ustedes. Y yo sé que esta palabra es para ustedes. ¿Cómo se va a llamar el 2014? El año de tu cosecha. Hay semillas aquí tan valiosas, pero una que nunca voy a olvidar. Además de muchas, pero una no voy a olvidar, hermano Mauricio, yo nunca voy a olvidar cuando usted sacrificó su taller para que tengamos ahí la iglesia. Y su cosecha ni ha empezado. Y esto es para el que lo crea. Yo quiero vivir para trabajar con el sudor de mi frente. Éntrele, éntrele duro. Yo no. Yo voy a vivir de lo que creo. Quiero que lea fuerte el versículo 11. Súbelo un poquito para que todos lo vean, por favor. Ok, si está muy complicado, no. Vamos a leer fuerte todos, por favor, y reciban esto, y los que me están viendo por internet, les suplico, lo tengan en su corazón. Esta es palabra de Dios para ustedes en el 2014. Listos. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. Y los que han sembrado dicen, ¡amén! ¿Qué va a suceder en el 2014? Tu cosecha. Tu cosecha. Y no una cosecha, no, no, no. Dice cómo va a ser fabulosa. Y a lo mejor alguien dice, yo ni he sembrado nada. Hoy es un buen día para empezar. Para que diga, Señor, Señor, vamos a empezar de cero. ¿Cómo decíamos de niños cuando queremos volver a empezar? Este es un cáliz.
¿Se acuerdan del cáliz? No jugaban ustedes. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Cáliz, cáliz! Otra oportunidad. Bueno, el 2014 va a ser el resultado y se va a llamar cosecha. Piensa como sembrador. Estudia tus acciones, estudia tus palabras, estudia lo que tienes. Y dile al Señor, yo soy sembrador. Y le voy a decir una cosa, Dios es el patrocinador del que siembra. Él patrocina sembradores. ¿Alguien quiere un patrocinador de ese tamaño? A los que están iniciando negocios, asegúrate que tu negocio siembra, porque Dios patrocina sembradores. Él da semilla al sembrador. ¿Y cómo va a ser el 2014? Un año donde inicia. ¿Se animan a leerlo juntos? Jóvenes, ayúdenos a leerlo. ¿Qué dice el versículo 11? Tú yo lo creo y tengo 20 años practicándolo y mis amados, me emociona. Prepárense en el nombre precioso de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Precioso Dios, yo te doy gracias por la iglesia más fiel de todo Colorado. Yo sé que ellos piensan como sembradores porque lo han mostrado. Y tú hablas a tu iglesia, tú les dices cuánto de lo que traen es semilla y lo sembrarán. Y lo haremos con expectativa. Esperamos recibir una cosecha. No hay sembrador que siembre sin esperar cosecha. Nosotros sembramos esperando cosecha. Y lo hacemos con alegría, oh Dios, porque no falla. Porque tú amas al dador alegre. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Háblanos y dinos cuánto de lo que traemos es tuyo y te lo daremos. Porque en el momento que abrimos nuestra mano para soltar lo que tenemos, tú abres la tuya para soltar lo que necesitamos. No vivimos de la economía, no vivimos de los bancos, no vivimos de lo que diga este gobierno, no vivimos de las leyes migratorias. Nosotros vivimos de las leyes del reino. Y mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha. Y hoy lo practicamos con expectativa. Te suplico, prepara lo que quieres darle al Señor hoy con expectativa. Empieza a decirle a Dios, esto es lo que espero recibir. Díselo, díselo, esto es lo que espero recibir. Enviamos nuestra semilla con expectativa de recibir. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú lo recibes, tú lo multiplicas y tú traerás la cosecha a favor de tu iglesia en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Prepárense, mis amados. Este es un tiempo de mucha reverencia. Eviten platicar, por favor. Dios está hablando. Vamos a pasar en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, por favor.
quiero pedirle a el hermano Alfredo que pase al frente para orar por él. ¿Dónde está el hermano Alfredo? Hermano Alfredo, ¡córrale! Que se note su juventud. Está cumpliendo años y queremos bendecir a este gran hombre de Dios. Él y su familia, mis amados, han sido un regalo para Perdón Amistad, que amamos con todo nuestro corazón. Y yo quisiera que le dé un fuerte aplauso a mi hermano Alfredo. Amén. Aleluya. Vamos a dirigir nuestras manos hacia el frente, por favor, para orar por él. Padre precioso Dios, te doy gracias por tu siervo, por este regalo que es él y su familia para esta iglesia. Y mi Dios, hoy lo bendecimos por su cumpleaños. Te damos gracias porque tú le incrementas sus fuerzas. Te damos gracias, oh Dios, porque tú incrementas su sabiduría y sus riquezas. Te damos gracias, oh Dios, porque tú le traerás su cosecha y el 2014 es su año para cosechar, porque él es un sembrador y yo soy testigo de eso. Te doy gracias por mi hermano Alfredo, Padre, y declaramos, oh Dios, que tú lo guardas y el maligno no lo toca, y que él verá maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Felicidades, mi hermano. Amén, amén, aleluya. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga. Continuamos a las 6:30. Si pueden venir, aquí les esperamos. Gracias.